Continúa la búsqueda de víctimas tras explosión en el complejo procesador de gas de Burgos de Petróleos Mexicanos. Confirma la paraestatal de Pemex 10 muertos y al menos 42 lesionados por la explosión. Evacúan zonas aledañas al siniestro ante la amenaza de nuevas explosiones. Trasladan heridos de la explosión al Hospital Materno Infantil, Instituto Mexicano del Seguro Social, la Cruz Roja, Hospital de Pemex y al Hospital General. Desde esos puntos le tendremos los detalles. Autoridades ordenan el cierre de la autopista Reynosa-Monterrey en ambos sentidos ante la explosión en la cuenca de Burgos. Le tendremos el reporte en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero La Voz, transmitiendo desde el estudio de Hora Cero en Reynosa. Al micrófono les saludamos mi compañero José Manuel Mesa y Beatriz Flores, y como siempre recordamos que puede escucharnos a través de Notigape 1390M de Corporradio Gape, y por supuesto a través de la página de internet horacero.com.mx. El teléfono en cabina es el 929-7585 para comentarios y sugerencias, y cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos de este martes 18 de septiembre de 2012, la temperatura es de 34 grados centígrados, 93 grados Fahrenheit, y así comenzamos con la información. Y bueno, saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta emisión de su noticiero La Voz del día de hoy. En este momento que son las 3 de la tarde con 4 minutos, empezamos con lo más relevante de la información. Y bueno, sin lugar a dudas, Betty, la nota para este día es esta explosión que se registró en las instalaciones de la cuenca de Burgos, donde lamentablemente 10 personas oficialmente perdieron la vida y hay más de 40 personas heridas que fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios. Claro que sí, bueno, le vamos a tener todos los detalles acerca de las de cómo pues las personas que estaban por ahí cerca vivieron la experiencia, José Manuel. Le vamos a estar también dando a conocer la lista de lugares públicos cercanos al sitio de la explosión que se encuentran actualmente en riesgo y mucha información generada al respecto. Le recomendamos que no le cambie. Bueno, pero ¿qué les parece? Iniciamos el noticiero con los detalles del pronóstico meteorológico para este día. ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima contemplan cielo parcialmente soleado con probabilidad de tormentas aisladas. En Reynosa la temperatura máxima alcanzará los 35 grados centígrados, mientras que será de 21 grados centígrados la temperatura mínima. La probabilidad de lluvia es de 10%. El clima para el Valle del Sur de Texas en la ciudad de McAllen alcanzará los 97 grados Fahrenheit como temperatura máxima y 72 grados Fahrenheit como mínima, con 10% de posibilidad de lluvia. Para Río Bravo y Progreso, el termómetro marca para este martes 34 grados centígrados como temperatura máxima y 22 grados centígrados como mínima. La probabilidad de tormenta es de 10%. Para La Voz informó Pamela Escobar. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de Hora Cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. Empezando de lleno con las noticias, tras esta explosión registrada en la cuenca de Burgos, vamos a comunicarnos con nuestro compañero Gerardo Ramos Minor, que nos cuenta los detalles. Muy buenas tardes, compañeros, y buenas tardes al auditorio. Pues sí, nos encontramos aquí sobre la carretera Reynosa-Monterrey, donde sigue una fuerte movilización policiaca del Ejército Mexicano, Cruz Roja, Corporaciones de Seguridad, Bomberos, ya que pues la situación ha sido bastante delicada aquí en el centro receptor de gas y condensados de Pemex Exploración y Producción. Este centro, hay que recordarlo, se encuentra en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey. Todas las personas que vienen llegando a Monterrey pueden recordar este lugar. Es esta enorme, como se le conoce, refinería. Bueno, a este lugar es a donde llega todo el gas que se produce en la cuenca de Burgos y ahí se distribuye. Y precisamente, de acuerdo al reporte que se tiene, el problema se dio en una válvula que transporta gas. Esta válvula falló, se
registró un incendio. En ese momento, bomberos de Petróleos Mexicanos comenzaron a atacar el incendio y es cuando sobrevino la explosión. El reporte que tiene Petróleos Mexicanos, que bueno, ya está confirmado por parte de la paraestatal, es que son 10 los trabajadores que fallecieron. Cabe señalar que 9 de estas personas fallecieron dentro de la explosión. Otro más, un joven de una empresa de estas contratistas que labora para Petróleos Mexicanos y que se encontraba realizando una labor de albañilería cerca del acceso de la planta procesadora de gas, cuando escuchó la explosión, corrió buscando ponerse a salvo. Sin embargo, desafortunadamente para él, pues fue atropellado por un vehículo que venía circulando en esos momentos. Este joven de 19 años de edad no ha sido dado a conocer su identidad. Sin embargo, se habla que tiene 19 años y que trabaja en una empresa de estas de que trabajan para Petróleos Mexicanos, BG. También se habla que son, entre las personas que fallecieron, se habla también de un bombero de Petróleos Mexicanos que fue uno de los primeros que llegaron ahí al lugar de los hechos cuando estaba el incendio, cuando estaba el flamazo surgiendo, y bueno, sobrevino la explosión. Hay que decir que en estos momentos, y más adelante seguramente lo van a escuchar nuestros compañeros, la situación todavía es delicada en los alrededores a este centro procesador de gas. Hay elementos del ejército mexicano, elementos de la policía federal, de protección civil, incluso llegaron bomberos de Río Bravo, de Petróleos Mexicanos. Hay cortes a la circulación. Si usted pretende salir de la ciudad con destino a Monterrey, le recomendamos que tome alguna vía alterna. Una de las mejores opciones sería la que se le conoce como la carretera de los dos estados, la que comunica la ribereña con la aduana del kilómetro 30, porque está cerrada la circulación a los vehículos. En unos momentos más esperamos, para nuestras personas que nos siguen en nuestro portal de internet, tener las imágenes de parte de lo que se estuvo viviendo en estos momentos. Hay muy poca información en el lugar de los hechos por parte de Petróleos Mexicanos, por parte del ejército. Lo que sí se pudo dar a conocer es que, aunque Pemex de manera oficial habló que a las 12:40 horas el fuego quedó extinguido, la realidad es que hace aproximadamente una hora y media, hubo una nueva evacuación del lugar de todas las personas que nos encontramos en las inmediaciones del centro procesador Gavas. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se percibía un fuerte olor a gas. La gente estaba ahí trabajando, todos estamos haciendo nuestras labores, cada quien desde su respectiva trinchera. Se percibía este fuerte olor a gas y en esos momentos personal de Pemex y el ejército salieron corriendo, dando la orden de que todo el mundo se alejara del lugar. Que lo que supuestamente sucedió, es el reporte que nos dan a conocer personas que estuvieron allá adentro, es que la flama se reavivó y había el riesgo de que fuera a pescar el gas que estaba todavía flotando en el ambiente y se fuera a registrar otra explosión. También hubo problemas tras el primer percance, se percibía un fuerte olor a químicos, se sentía químicos que quemaban, ardían, así que ardía la piel. Estos son los químicos con los que trabaja Petróleos Mexicanos. Sin embargo, esta fuga también ya fue controlada. Hay que decir que en estos momentos la carretera continúa cerrada la circulación. En unos momentos más vamos a tener un reporte en vivo en el lugar, también allá del otro lado de la carretera. De aquí se ve todo en aparente calma, salvo el vuelo de algunos helicópteros, el paso de patrullas y ambulancias. Ya han estado circulando varias ambulancias de empresas funerarias para recoger a las personas que fallecieron. De hecho, al primer cuerpo que se llevaron es precisamente a este joven de la empresa que trabaja para Pemex, que murió atropellado de esta manera tan trágica en este percance. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Las cosas están en estos momentos, todavía se ve una calma bastante bastante tensa. Existe el temor de muchas personas después de esta orden de evacuación decidieron definitivamente retirarse del lugar. No quieren estar más cerca ante el riesgo de que pueda haber otro percance. Afortunadamente está el fuego, ya no se ve. De hecho, eso sí también hay que dar a reconocer a nuestro editor. Ya no se ve el fuego, sin embargo, sí se dio este anuncio por parte de Petróleos Mexicanos que no se acercaran porque hubo un momento en que la flama se avivó y existía el riesgo de que fuera a haber algún percance. No sé si tengan una pregunta, compañeros. Gerardo, pues continúan las labores de rescate. Sí, en este momento se continúa. Déjame decirte que debido a la explosión, muchos trabajadores de la planta salieron corriendo del lugar. Algunos de ellos,
algunos de ellos con serias quemaduras en sus cuerpos. Si visitan nuestro portal de internet, tenemos algunas gráficas del alcance de los daños que tuvieron estas personas. Muchas personas brincaron la barda del complejo procesador de gas, salieron corriendo, buscaron refugio en los alrededores. Incluso hubo personas que corrieron, nos refieren que corrieron hacia el monte, tratando de ponerse a salvo. Y bueno, pues en estos momentos todavía, hace cuestión de una hora y media, los elementos de Protección Civil, de Cruz Roja, estaban haciendo la recolección de estas personas. Estaban yéndolos a buscar, acercándose con ellos para todavía irlos recogiendo y llevarlos en ambulancias. Se los han estado llevando a la Cruz Roja, se los han estado llevando al Hospital Civil, al Hospital Materno Infantil. Incluso también vimos cierto movimiento de seguridad que iba también con destino al Muguerza. Hay varios centros médicos donde se están llevando a las personas heridas. Gerardo, pues te agradecemos bastante por tu reporte. Muchas gracias por estar al pendiente. Todos pendientes y cualquier cosa seguimos en contacto. Bueno, le damos las gracias a nuestro compañero Gerardo Ramos por su información. Y bueno, la paraestatal ya dio un informe acerca de la situación, emitió un boletín donde habla acerca del incendio en el centro receptor de gas en la carretera Reynosa-Monterrey. Está confirmando el fallecimiento de 10 trabajadores. Y bueno, dice que el día de hoy a las 10:45 horas se presentó un incendio en el centro receptor de gas y condensados de Pemex Exploración y Producción, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey. A esta instalación llega el gas procedente de la región de Burgos y se entrega el producto a Pemex Gas y Petroquímica Básica. De inmediato entró en operación el plan de respuesta a emergencias y se procedió al cierre de válvulas que transportan gas, en tanto arribaron al lugar unidades de contraincendio de Pemex y bomberos estatales y municipales. A las 12:40 horas, el fuego quedó extinguido. Petróleos Mexicanos lamenta informar que a esta hora se ha confirmado el fallecimiento de 10 personas a causa de este accidente. Y bueno, ha llegado el momento de escuchar la versión de la Cruz Roja de Reynosa. Sí, se dice que sí hay más personas fallecidas allá adentro. Tres mínimo, un bombero y dos más, ¿no? Desconozco cuántas personas, pero sí se hablan de más personas. Sí, desconocemos la cantidad porque pues obviamente con nuestra labor es acá afuera, sí, la población civil y a las personas que encontramos acá afuera. ¿Los heridos qué tipo de lesiones presentaban? Los menos graves, quemaduras de primero y segundo grado. Bueno, y este video es justo cuando el personal de Pemex les dijo a todas las personas que se retiraran el lugar, que evacuaran el lugar, ya que bueno, estaba en riesgo una explosión y las imágenes, captan inmediatamente el momento en lo que sucede esta situación. Y bueno, bastante tenso se tornó el peligro ahí en esa región de la cuenca de Burgos. Los invitamos a que se queden con nosotros, vamos a unos cortes comerciales, pero quédense porque les tenemos más información. Vamos a un corte y volvemos. Esto es Noticiero La Voz, solo en Notigape 1390, líderes en noticias. Thank you.
Ya estamos de vuelta con más información. Esto es Noticiero La Voz, solo en Notigape 1390, líderes en noticias. Vienen las noticias. Ciertas y oportunas. De la tarde con 18 minutos, le agradecemos que esté acompañándonos en esta emisión de su noticiero La Voz del día de hoy, la cual es transmitida a través de Notigape 1390M, y también le recordamos que se transmite simultáneamente en la página de internet horacero.com.mx. Además, bueno, llámenos al teléfono 929-7585 para comentarios y sugerencias, o escríbanos al correo editorial@horacero.com.mx. Y continuando con esta cobertura especial sobre la explosión de la cuenca de Burgos de una instalación transportadora de gas procesado, bueno, pues ha llegado el momento de enlazarnos. Bueno, en unos momentos más nos vamos a enlazar nuevamente hasta el lugar de los hechos. Por lo pronto les informamos, les damos a conocer una de las listas de las personas que se encuentran heridas y que han sido trasladadas a los diferentes centros hospitalarios. En el Hospital General fueron reportadas, bueno, pues Jorge Armando Sustaita Pérez, Francisco Gerardo Valencia, Román Muñoz. Ellos son trabajadores de la paraestatal y también de las compañías que laboran para Petróleos Mexicanos y que resultaron heridas durante esta explosión. Mientras tanto, en el Instituto Mexicano del Seguro Social fueron ingresados de urgencia Castillo González, José Eduardo, Miguel Sánchez Cruz, Efrén Romero Hernández, Herminio Martínez Osorio, Ricardo Adalberto Gómez Castro, Francisco Pérez Cruz, Iván Trejo Castro, Joel Antonio Galván Trejo, Joel Camacho Hernández, Sirio Amador Cruz, también Daniel Vázquez Niño, José Guadalupe Camarillo, Juan Manuel Cosme, Ricardo Mercado Rodríguez, Andrés Pérez Córdoba, mientras que en el Hospital Materno Infantil fueron ingresados Néstor González Ramos, Samuel Flores Olivares, Airón García Flores, Arsenio Sánchez Luciano, Javier Martínez del Ángel, Víctor Manuel Fuente Pérez y Ricardo Pérez Sánchez, además de Aurelio Martínez Pérez. Son personas que ingresaron de urgencia a los diferentes centros hospitalarios tras esta explosión. Y ha llegado el momento de comunicarnos con Héctor Hugo Jiménez. Él se encuentra en la línea y nos tiene más detalles. Te escuchamos, Héctor. José Manuel, Beatriz, muy buenas tardes. A mí me tocó estar a un kilómetro de la planta de Pemex, de la refinería, desde la carretera Reynosa rumbo a Monterrey, en la zona oriente. Yo venía de Monterrey hacia Reynosa cuando sucedió esta situación, esta explosión, y superando retenes de la Policía Federal en la autopista a Monterrey, estaban impidiendo tráfico. Después en el kilómetro 30, también aquí en la garita, en el kilómetro 30, pudimos llegar hasta la última, hasta el último punto donde está permitido acercarse a la instalación de Pemex, a la explosión, y pudimos ahí platicar con Víctor Alfonso Barrera. Él es un milagro, literalmente, de esta explosión. Él estaba trabajando a las 10:45, él dice que cerca de las 11 de la mañana estaba trabajando para la empresa TDN, Topografía Digital del Noreste. Estaba dentro de la instalación cuando escuchó el estruendo. Dice que, gracias a Dios, la explosión, la onda expansiva fue vertical, no horizontal, si no, seguramente no estuviera contando lo que platicó ahora cero. Tengo una grabación, ojalá podamos escucharla. Lo entrevisté ahí en su vehículo. Llegaron personal de la empresa TDM a auxiliar a Víctor Alfonso Barrera. Él corrió, brincó la cerca de la instalación de Pemex, se introdujo hacia los matorrales, corrió superando los mezquites, llegó hasta la carretera, y esto fue lo que nos dijo. Ojalá podamos escuchar su versión. Hablando ahí cerca, y de repente escuché un sonido, y pues dije, todos corrieron, pero el sonido fue un fuerte, y hubo explosión expansiva, pero lo bueno es que nos ayudó, que fue para arriba, porque si hubiera sido así, para abajo, nos quema todo. ¿A qué hora fue? Aproximadamente a las 11. ¿Y tú estabas dentro de la
haciendo así puntos de referencia. Y el último se así, mordido en la flama. Pero fuerte, yo corrí, sentí que me quemaba así las patas. Y a los demás yo vi que los aventó así, ¿no? Así con la potencia de la explosión que los aventó. Ahorita me estaba platicando un compañero que con 40 casi no sé, que estaba cerquita de la del tanque, donde estaban zambateando, trajo, no sé, un chispazo, no sé, que provocó la explosión. ¿Sentiste que te quemaba? Sí, que te quemaba la explosión. Y estaba retirado de ahí, yo sentía lo caliente. ¿A cuántos metros ya estabas? Pues me vi que la barra que está ahí está como a unos, ¿qué será? 60 metros y sentía lo caliente. ¿Y viste chavos que corrían y...? Sí, vi corriendo y no quise voltear para atrás, yo lo único que hice yo es correr. Ahí no sé cómo lo hice, pero yo me vi que la barra. Esta es la versión de Víctor Alfonso Barrera, José Manuel y Beatriz, uno de los sobrevivientes de esta explosión. Estuvo él en los momentos cuando explotó este ducto y lo entrevistamos, te repito, estaba él a un kilómetro de distancia sobre la carretera con los compañeros que fueron a rescatarlo. Te agradecemos, Héctor Hugo Jiménez, por encontrarte ahí en esa zona y bueno, les vamos a estar comentando más información al respecto. Por lo pronto, Beatriz. Claro que sí, bueno, continuamos con más información. Ahora le vamos a presentar el relato de un automovilista que presenció la explosión. Escuchemos. En estos momentos me localizo a unos metros de las instalaciones de la cuenca de Burgos. Estamos viniendo nosotros por aquí con rumbo a Monterrey, sentimos la explosión de frente de la refinería y luego agarramos miedo y tuvimos que regresarnos para atrás. Y ahorita pues aquí estamos esperando a la orden, que nos den la orden para pasar porque ya tenemos que llegar a nuestro destino. Son ya casi la 1:30, ¿cuánto tiempo tienen esperando? Yo creo que fue como las 10:30 probablemente, más o menos, sí, ya tenemos tiempecito de estar aquí, tenemos bastante rato. Hace 4 horas. Hace más o menos 4 horas que tuvimos que regresarnos y aquí estamos al pendiente para que nos den la oportunidad de pasar, a ver si en caso ya podía ser. Y a ustedes, mira, la explosión se hizo un hongo, ¿qué fue? Se hizo una llama muy alta. Sí, muy alterada, muy demasiado. ¿Llegó aquí al frente de la carretera? ¿Pasó por enfrente de la carretera? No exactamente, pero casi llegó a las orillas de las paredes y todo. Entonces tuvimos que regresarnos, ¿verdad? Porque nosotros sí vimos todo, porque nosotros íbamos a pasar. Sí. Nada más un mueble adelante y nosotros. Sí, exacto. Y ya nos tuvimos que regular nosotros y el otro carro se fue de recula también. Tuvimos que irnos de recula un buen pedazo para atrás y luego después nos regresamos y luego unas personas asustadas de ahí, de adentro de las oficinas, se nos subieron aquí arriba para que les diéramos ride para atrás y les dimos un aventoncito ahí para atrás. Ya andan todos asustados. Los muchachos de ahí, todos ensangrentados, porque es que la explosión, se cortaron unas ventanas, sí. Iban cortados. Al parecer tenía una reunión. Bueno, y pedimos a las personas que aún no han podido pasar o que se encuentran esperando, pues que tengan un poco de paciencia. Hay que recordar que todo esto pues es por su propia seguridad. Así es, Beatriz, todavía continúa cerrada esta carretera Reynosa-Monterrey. Ha llegado el momento de comunicarnos con nuestro compañero Luis Orlando Sánchez. Hola, ¿qué tal? José Manuel, Beatriz, buenas tardes. Un saludo al auditorio de La Voz que me escucha a través de Notigape 1390. Y bueno, en estos momentos me encuentro en la sala de urgencia del Seguro Social, donde hay muchas personas esperando, bueno, por razón de sus familiares que trabajan para compañías que dan servicio a Pemex y que posiblemente resultaron lesionados en la explosión de ductos de petróleos mexicanos. Hasta el momento, según cuentan paramédicos de este centro de salud, son cerca de 6 personas que han llegado a este lugar para ser atendidas por heridas que algunas no son consideradas de gravedad. Te comento que desde poco después de las 11 de la mañana se han estado recibiendo a heridos, como ya les comento, de diversas compañías que, por cierto, no han querido dar declaración alguna sobre el estado de sus trabajadores. Incluso, bueno, hay una madre de familia que busca desesperada a su hijo que trabaja en la compañía Norcosa. Ella, pues llorando, la señora San Juana asegura que ha pedido información a los mismos trabajadores de la compañía y nadie ha sabido darle razón. Dijo que ya han buscado información en otros centros de salud y no han encontrado, bueno, pues algún dato que le dé, bueno, pues tranquilidad sobre el estado en el que se encuentra
su hijo si es que resultó lesionado. También aseguró que desde que ocurrió el accidente se ha dedicado a buscarlo, pero sin éxito alguno. Su hijo se llama Ulises Ríos Moreno y tiene 23 años y se desempeña como ingeniero de mantenimiento en Norcosa. Y bueno, José Manuel, si me lo permites, también hace unos minutos platicamos con Alma Rosa Núñez, ella es jefe de servicio de urgencias del hospital del Seguro Social aquí en Reynosa, y nos confirmó que son 16 personas las que se han atendido en este centro de salud. 3 de ellas pues ya fueron dados de alta porque resultaron con contusiones simples, 14 personas son las que resultaron con quemaduras que van desde primer grado hasta tercer grado. Algunas de ellas pues se presentan un 9% de quemaduras y otras hasta un 75%. 5 de ellas, de estas personas que te comento, 5 de ellas, bueno, son consideradas como graves, entre ellas una mujer que, bueno, que resultó quemada de 65% de su cuerpo, y un hombre pues presenta el 75% de quemaduras en su cuerpo. Todas estas 5 personas que te comento, bueno, están siendo tratadas, atendidas ya en quirófano. Si después de esta atención que se les da en el quirófano, ¿cómo te comento? Bueno, estas personas podrían ser trasladadas a Monterrey o a Estados Unidos si no cuenta el Seguro Social con el medicamento, con la atención que requieren estas personas. Estas, bueno, son del tercer nivel, como te comento, podrían ser enviadas a Monterrey o a Estados Unidos. Hasta el momento es la información que se ha generado aquí en el Seguro Social. Información que pueda surgir más adelante. Te agradecemos, Luis Orlando Sánchez, por tu completo reporte, y bueno, sin lugar a dudas, hay bastante temor entre muchas de las gentes que tienen familiares de Petróleos Mexicanos, ya que la incertidumbre predomina, pues a muchos no les han avisado el estado de sus familiares. Lógicamente hubo personas que no sufrieron ningún problema, pero sin embargo, bueno, no han podido comunicarse, otras tantas han sido ingresadas a diferentes centros hospitalarios, ya decía nuestro compañero, con quemaduras de primero, segundo y hasta tercer grado. Claro que sí. Bueno, en este momento vamos a una pausa comercial. Lo invitamos a que permanezca con nosotros, ya que le presentaremos más información relacionada a este acontecimiento. Vamos a un corte y volvemos. Esto es Noticiero La Voz, solo en Notigape 1390, líderes en noticias. Estamos de vuelta con más información. Esto es Noticiero La Voz, solo en Notigape 1390, líderes en noticias.
Vienen las noticias. Vienen las noticias. Ciertas y oportunas. 3:32 PM. Le damos las gracias por acompañarnos en su noticiero La Voz a través de Notigape 1390M y también por la página de internet horacero.com.mx. Le recordamos que el teléfono en cabina es el 929-7585 para comentarios y sugerencias. Además, puede escribirnos al correo editorial@horacero.com.mx. Le vamos a presentar esta declaración de una madre de familia que busca desesperadamente a su hijo tras este incidente en Pemex. Como a las 12:30, 1:00 más o menos. 12:30 o 1:00. 1:00 más o menos. Uh-huh. ¿Pero no te dejan directamente para acá? Sí, directamente para acá. No sé, eso sí no sé. Uh-huh. Nada más sé que, o sea, nomás le hablaron a mi sobrina, ¿sabes qué? Vamos para el seguro. Nomás le dijeron así y un compañero nada más. ¿Pero qué lesiones trae o quemado? Quemado. De manos y de parte de frente. Del rostro, rostro, un poco el rostro, la espalda y el rostro y las manos. ¿Y qué grado le dijeron de quemadura? No han dicho, no han dado parte todavía. Uh-huh. No, el médico está atendiendo a todos, entonces todavía no sale para decir. No está grave. Okay. ¿Grave? No, grave no está. Okay. Y los poquitos que he visto no están graves. No. El que acaba de llegar fue el que se vio que sí. Sí, va mucho más. No sé si... Alguien comentó ahí adentro que parece que en el materno y en el general estaban llevando. Ah, ok. Y me imagino que los petroleros a petróleos. ¿Cómo se llama su pariente? Bueno, los interrumpimos para avisar de que el gobernador Gido Torre Cantú, así como el director de esta paraestatal, ya se trasladan a Reynosa. Vamos a comunicarnos con nuestro compañero Gerardo Ramos Minor, quien nos tiene esta información al momento. Buenas tardes, Gerardo. Así es, como lo bien das a conocer, estamos en condiciones de confirmar a nuestro auditorio que en estos momentos el gobernador del estado, Egidio Torre Cantú, y el director general de Petróleos Mexicanos, se trasladan con dirección a Reynosa para hacer un sobrevuelo e incluso supervisar el lugar de donde se registró esta explosión en el complejo procesador de gas de la cuenca de Burgos. Se espera que el mandatario estatal y el director de Pemex estén en esta frontera en cuestión de minutos, en un par de horas más. Van a hacer un sobrevuelo en helicóptero, posiblemente bajen a las instalaciones de Petróleos Mexicanos y después quizás están viendo la posibilidad de armar una conferencia de prensa. Entonces, como le dábamos a conocer, en estos momentos podemos confirmar que el gobernador del estado, Egidio Torre, y el director general de Petróleos Mexicanos, Juan José Suárez Coppel, van a estar presentes aquí en Reynosa para supervisar las labores de investigación y rescate de este desastre que se ha registrado en el complejo procesador de gas de Burgos. Este es mi reporte. Muchas gracias, Gerardo, por tu información. Y bueno, tenemos más relatos de las personas que han sido ingresadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Oye, amigo, ¿tú trabajas en Pemex? No, en una compañía que trabajaba allá adentro. Pero también resultaste lesionado con la explosión. Sí, ¿cómo a qué horas fue más o menos? Más o menos como a las 11:10, 11:15. 11:10. Ah, ok. ¿Y sabes qué fue lo que lo originó? No sabemos, nada más tronó un tanque de 5,000 barriles. Uh-huh. No sé si era agua congénita o condensado. ¿Cuántas personas estaban contigo que recuerdes? No, era mucha gente. Mucha gente. ¿Cómo me describes tú el panorama? ¿Qué sintieron? Un infierno. Tronó todo y pues hay mucha gente lesionada ahorita, están muchos quemados. Uh-huh. Salimos como pudimos de ahí, ¿verdad? ¿Cómo le hiciste tú? ¿Cómo saliste de ahí? No supe ni cómo. Me brinqué bardas, me brinqué lo que pude, cercas. De hecho, traigo escoraciones, traigo golpes, pero gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Solamente este daño traes en la cara? Sí, nada más, sí, porque me alcancé a correr lo más rápido posible. Uh-huh. Y golpe, ¿verdad? Traigo torcido el pie y traigo. Okay. Pero hay otros compañeros que sí están. ¿Qué es lo que estabas haciendo tú en ese momento? Estamos trabajando en la construcción de un tanque nuevo que están abriendo ahí. Uh-huh. Y pues, estamos cerca del área, estamos como unos 50 metros. Uh-huh. Fue cuando tronó y se empezó a sentir calor. Uh-huh. Y tronó otro tanque más, fueron dos y ya. Uh-huh. ya no hubo control ahí. ¿No? ¿Qué fue lo primero que les vino a la mente en ese momento? Pues, que te vas a morir. Uh-huh. Sí, pues no había forma de correr. Sí. Uh-huh. Pues, gracias a Dios no nos tocó nada, más que el susto y que pudimos salir.
¿La ayuda? ¿Que tardó en llegar? O... No supimos porque nosotros salimos por la parte de atrás de la instalación. Uh-huh. Nos brincamos cerca, nos brincamos todo. Corrimos para el monte. Uh-huh. Pero sí está feo. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Irving Trejo. Bueno, y esta fue una de las personas que pudo salvar su vida y afortunadamente no resultó más que con heridas leves. Y ahora vamos a presentar la declaración de la encargada del área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social acerca de los heridos que han ingresado. ¿De qué empresa son ustedes, perdón? Bueno, Betty, te comento que hace unos momentos tuvimos la oportunidad de visitar esta zona del complejo procesador de Burgos. Te comento que fueron evacuados los negocios que se localizan en los alrededores, pero vamos con esta crónica. Me estoy dirigiendo hacia unos locales que se encuentran, que se ubican aquí a un costado. Y bueno, pues puedo constatar de que no hay nadie, de que estos lugares se quedaron completamente... sin gente, fueron evacuados inmediatamente tras la explosión que se presentó este 18 de septiembre de 2012. Pudimos ingresar aquí completamente la puerta abierta, sin ninguna clase de seguridad. La gente lógicamente huyó por el temor, fue desalojada, los focos prendidos. Podemos observar, no hay nadie aquí en lo que es el área de cocina. ¡Hola! ¡Hola! No se encuentra nadie y bueno, pues este es el escenario que impera tras esta explosión en una de las áreas de aquí de la cuenca de Burgos. Nos comenta un trabajador a condición de anonimato que fue una caldera lo que explotó. Y bueno, aquí por las orillas de este complejo precisamente se ubica una brecha y por ahí hace unos momentos ingresaron varias camionetas para acudir en búsqueda de personas quienes presumiblemente habrían corrido al monte para resguardarse. Y bueno, pues aquí en las imágenes se puede ver que estaba prácticamente desierto, José Manuel, y pues qué bueno que las personas hayan acatado la orden de dejar sus comercios y dejar sus domicilios, ya que antes que cualquier bien material pues está su vida, hay que recordar que en algunas otras situaciones climatológicas, pues bueno, se les ordenaba evacuar a las personas y no lo hacían. Qué bueno que en este caso sí acataron la orden de evacuar. Y nada más para que te des una idea del temor que se registró en ese lugar, ni siquiera se regresaron a cerrar la puerta, dejaron todo completamente abierto, pero tenemos más declaraciones de la gente que ha sido, bueno, pues ingresada a los hospitales, en este caso al Hospital Materno Infantil. Para ello nos comunicamos con nuestra compañera Paola Almaraz, quien nos cuenta los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Beatriz, José Manuel. Pues informándoles que después de que se presentara esta explosión en el centro receptor de gas y condensados de Pemex, esto en la carretera Reynosa-Monterrey, pues decenas de heridos fueron llevados a los centros médicos de la ciudad. Sobre esta carretera era un constante ir y venir de las ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, además del hospital de Pemex y de otras instituciones médicas privadas que buscaban abrir el tráfico, pues para ir apresurados llevar a los heridos hasta los nosocomios a fin de que recibieran la atención médica debida. En el Hospital Materno Infantil fueron trasladados 8 de los heridos de este accidente, de nombre Néstor Isuri González Ramos, de 32 años, Samuel Flores Olivares, de 22 años, Aarón García Flores, además de Arsenio Sánchez Luciano, Javier Martínez del Ángel y Víctor Manuel de la Fuente, asimismo Ricardo Pérez Sánchez y Arelito Martínez Pérez. Cabe decir que esta última persona pues llegó prácticamente en silla de ruedas, una persona de avanzada edad, entre los 65 años, y bueno, ahí fueron atendidos. En este lugar también, pues los familiares, invadidos de confusión y de mucha angustia, esperaban que les dieran el reporte del estado de salud de sus familiares, mientras que otras personas llegaban hasta el lugar para conocer la lista de heridos. 3 empleados de Pemex daban información a los familiares y trataban de orientarlos. Asimismo, algunos representantes de las compañías de seguros médicos y de vida se hicieron presentes en estos nosocomios con el objetivo de brindarle información a los familiares. Incluso observamos personas que llegaron hasta lesionadas a este hospital para pedir informes sobre sus compañeros.
En este caso, les comento, Beatriz, José Manuel, que la familia Martínez del Ángel caminaba muy apresurada a la entrada de urgencias del Hospital Materno Infantil, pues deseaban saber en qué condiciones había llegado su hijo Javier del Ángel, Javier Martínez del Ángel, de 30 años. Ahí les reportaron los médicos que, pues, lamentablemente tiene un 30% del cuerpo quemado y que su estado de salud es delicado. Escuchemos lo que mencionó al respecto su madre, la señora Gabriela del Ángel. Nosotros queremos es los documentos para buscar y trasladarlo, poder trasladar a donde él debe de estar con seguridad para que lo atienda. Para eso queremos. El dinero a nosotros no nos importa, somos pobres, pero el dinero a nosotros no nos importa. Lo que nos importa a nosotros son sus documentos para poderlo trasladar en otro lado, para que lo atiendan bien, porque aquí no es lo suficiente. Señora Gabriela, y es que pues no les otorgaban información alguna y la atención era mucha en el hospital ante la llegada de los heridos. Este hombre, trabajador de la empresa Hansa y padre de tres pequeños, es atendido en el Hospital Materno Infantil. Sin embargo, sus familiares buscan desesperadamente que sea trasladado a un hospital especializado, ya que, como les comentaba, tiene el 30% del cuerpo quemado y obviamente requiere atención especializada. Su suegra, la señora Juanita Juanita Santos, comentó que hasta el momento ningún representante de la compañía Hansa se había comunicado con ellos o había llegado al nosocomio para brindarles información, ya que los familiares desconocen si cuenta con una cobertura de servicios médicos. Escuchemos lo que mencionó. Está quemado, mi yerno. Sí, lo trasladaron aquí y andan buscando para ver si tiene seguro. ¿Usted se da cuenta que si hay seguro o no hay seguro? ¿Cuál es el nombre de su yerno, señor? Javier Martínez del Ángel. ¿Cómo llegó él aquí al hospital? ¿En qué? Tiene 30% de quemaduras. Tiene toda su espalda quemada. Yo ya pasé. No lo pueden voltear poca arriba. No se ha parado nadie de la compañía aquí a responder. Él necesita. Aquí son primeros auxilios, señora. Pero él necesita un hospital para quemaduras. Un hospital de paga. Especialidad. ¿Verdad? Y hemos buscado y nada. Ahora, las pertenencias que traía él, no, dice que no hay nada. Nadie sabe dónde. Que nadie sabe, que la Cruz Roja los trajo. Preguntan a la Cruz Roja, dice, no, aquí no hay nada. ¿Cómo puede ser posible, si verdad? De que ellos deben de tenerlas, ¿verdad? Y bueno, José Manuel, Beatriz, pues como ustedes escuchan y el público pues también está escuchando y observando, la desesperación de estas dos señoras, la suegra y la madre de este joven, de Javier Martínez del Ángel, pues obviamente están solicitando el apoyo de la empresa Hansa, que no se hizo presente en este lugar. Cabe decirlo que representantes de otras empresas que son contratadas por Pemex para hacer diversos trabajos en esta área sí estaban ahí, estaban atendiendo a los familiares y a las personas que llegaban a preguntar. Sin embargo, esta compañía Hansa pues no se hicieron presentes, incluso le hablaron a la persona encargada para que diera la cara, sin embargo pues no lo encontraron. Hasta aquí mi información, más adelante les estaremos dando más detalles de este accidente. Te agradecemos, Paola, por tu reporte y bueno, pues ya nos comentó nuestra compañera cómo está la situación, bastante zozobra. Claro que sí, bueno, vamos en este momento a una pausa comercial, continuamos con más información. Vamos a un corte y volvemos. Esto es Noticiero La Voz, solo en Notigape 1390, líderes en noticias.
Ya estamos de vuelta con más información. Esto es Noticiero La Voz. Solo en Notidape 1390. Líderes en noticias. Vienen las noticias. Vienen las noticias. Ciertas y oportunas. De la tarde con 48 minutos. Le agradecemos que nos esté acompañando aquí en su noticiero La Voz a través de Notigape 1390M y también a través de la página de internet horacero.com.mx. Le recordamos que el teléfono en cabina es el 929-7585 para comentarios y sugerencias. Además, pueden escribirnos al correo que aparece en su pantalla, editorial@horacero.com.mx. Les informamos que la situación en esta zona de la cuenca de Burgos sobre la carretera Reynosa-Monterrey, bueno, pues sigue el tráfico detenido, continúa la búsqueda de posibles víctimas tras la explosión que se suscitó durante este día y precisamente vamos con más información. Me encuentro frente a las instalaciones de la cuenca de Burgos en el kilómetro número 19 de la carretera Reynosa-Monterrey, donde hace unas horas se registró una explosión en unas calderas de estas instalaciones de Petróleos Mexicanos. Les informo que no se conocen cifras de lo que realmente está pasando. Les comento de que los negocios que se localizan justo a un costado de estas instalaciones, bueno, pues están totalmente abandonados. Los lugares fueron evacuados, podemos ingresar a las casas, no se encuentra nadie. Se quedaron hasta los focos prendidos, las puertas abiertas. Y les menciono que justo hace unos minutos ingresaron unas unidades de rescate por parte de Petróleos Mexicanos y también de las compañías que le trabajan a Pemex para buscar a trabajadores que se habrían refugiado en el monte tras la onda expansiva de esta explosión. Les comento que extraoficialmente nos menciona un trabajador que fue hallado una persona aparentemente de compañía que se encuentra calcinada y bien, está en espera de que lleguen las autoridades del Ministerio Público para que hagan el levantamiento del cadáver y den, bueno, pues cuenta de estos terribles hechos. En este momento se encuentra un helicóptero sobrevolando el área buscando quizás algún rastro de personas heridas. Les menciono que existe un vaivén de ambulancias por parte de diferentes organismos de rescate, de la Cruz Roja, de Petróleos Mexicanos, del Seguro Social, que llegan aquí al complejo petroquímico de Burgos y que también con la misma se van, y también mucha la vigilancia de parte de las autoridades federales, Policía Federal de Caminos y también militares, que de hecho la carretera sigue cerrada. Hay personas que nos mencionan que llevan ahí casi cinco horas esperando poder pasar, pero que sin embargo, bueno, pues no se sabe, no se conoce hasta estos momentos cuánto va a durar esta situación. Bueno, pues así las cosas, Betty. Claro que sí. Bueno, y cambiando de tema, ahora nos comunicamos con nuestro compañero Abraham Pineda. Él se encuentra en Matamoros y desde ahí nos tiene información importante. Buenas tardes, Betty. Comenzamos con las noticias más importantes de la ciudad de Matamoros. Autoridades y personas implicadas en la construcción del puente internacional ferroviario Matamoros-Brownsville se reunieron donde se está llevando a cabo la construcción para afinar los últimos detalles de la colocación de la viga que quedará sobre el río Bravo y conectará a México y Estados Unidos. Ayer el alcalde Alfonso Sánchez Garza informó que este día se instalará la estructura, pero no fue así, ya que solo se desarrolló una inspección por parte de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Entre otros, el titular de la Secretaría de Desarrollo y Fomento del Empleo, Manuel García Garza, externó que los ingenieros a cargo de la obra optaron por acomodar los materiales que se utilizarán para instalar el claro común, misma actividad que se tiene contemplada se realice mañana a las 8 horas. El entrevistado señaló que por el lado mexicano ya están erigidas los 4 pilares laterales que sostendrá la pieza metálica. Indicó que por parte de Estados Unidos están efectuando labores similares. García Garza pronunció que este día quedará organizado el emplazamiento de la viga, acto protocolario que será presidido por autoridades de ambos países el día de mañana. Pasando a otra información, en una investigación realizada por el Tecnológico de Monterrey sobre competitividad municipal, Matamoros fue posicionado en el lugar 72 de 76 ciudades analizadas, lo cual obliga a los sectores que interactúan en la localidad a crear un plan de desarrollo económico para mejorar las condiciones actuales y con ello consolidarse como una alternativa viable para los inversionistas. Lo anterior fue expuesto por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Mario Guadalupe Ramírez Andrade, quien agregó se deben generar las estrategias adecuadas
adecuadas para hacer competitivo al municipio, esto mediante el fortalecimiento del gobierno municipal, la mejora de los servicios que se otorgan, entre otras. Este es mi reporte para La Voz desde Matamoros, Abraham Pineda. Te agradecemos, Abraham, por tu reporte. Y bueno, los invitamos a que ingresen a la página www.horacero.com.mx para que encuentren noticias importantes al momento. Podrán saber sobre esta cobertura que ha estado realizando Hora Cero, Betty, sobre la explosión en unos ductos de la cuenca de Burgos. Pero cambiando de tema, ha llegado el momento de comunicarnos con nuestro compañero Emanuel Suárez. Él nos presenta información importante. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Beatriz y José Manuel. Les saludo desde Monterrey, Nuevo León. Para informarles que, tal y como se los adelantamos ayer, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, declaró ante el Ministerio Público en torno al asesinato del exdiputado local panista Hernán Belden Elizondo. El edil sanpetrino fue citado por la Procuraduría de la tarde de ayer para declarar como testigo en el caso, ya que recordemos, Fernández informó incluso antes que las autoridades sobre el plagio del exlegislador, argumentando que un amigo en común estaba hablando con Hernán Belden cuando fue privado de su libertad. La declaración del alcalde se prolongó por cerca de 3 horas y en ella dio a conocer precisamente los nombres de las personas con las que el ex legislador presuntamente platicó por última vez, aunque luego de rendir su declaración, Mauricio Fernández se negó a identificar a esos amigos. De manera extraoficial se menciona que puede tratarse del alcalde electo del mismo municipio, Hugo Ruiz, quien también sería llamado a declarar por la Procuraduría de Justicia Estatal. Lo que el edil sanpedrino sí mencionó previo a su ingreso al Ministerio Público fue su inconformidad con las autoridades estatales por haber hecho público su citatorio para declarar y los acusó de protagonistas. Y es que Mauricio Fernández criticó que el Procurador de Justicia del Estado, Adrián de la Garza, haya anunciado los medios de comunicación sobre su citatorio, lo que ha causado una gran molestia en el mandatario municipal. Y cambiando de información, les comento también que luego de la fuga de 131 reos del Cerezo de Piedras Negras, Coahuila, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, señaló que el Estado se encuentra en alerta ante la posibilidad de que algunos de ellos busquen refugiarse en territorio neolonés. De acuerdo al mandatario estatal, ya se están realizando operativos para proteger al Estado, aunque no especificó cuáles. Lo que sí recalcó es que ya se entabló contacto con la Procuraduría del vecino Estado de Coahuila para conocer el perfil de los refugiados y así participar en la recaptura de los delincuentes. Pues de la información por el momento en el Estado, Beatriz y José Manuel, yo me despido desde la redacción de Radio Nuevo León, informo para La Voz, Emanuel Suárez. Muchas gracias, Emanuel, por tu reporte. Y nos vamos a comunicar nuevamente con nuestro compañero Gerardo Ramos, quien nos va a presentar un recuento de esta explosión en el complejo procesador de gas Burgos. Adelante, Gerardo. Muy buenas tardes, compañeros, y buenas tardes al auditorio. Bueno, continuamos aquí en el complejo procesador de gas, este centro receptor de gas y condensados de Pemex Exploración y Producción, ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Reynosa-Monterrey, que bueno, pues Petróleos Mexicanos vuelve a hacer noticia en Tamaulipas, después de que se registrara esta explosión en este centro de gas. Hay que informarle a nuestro auditorio que este centro es el que recibe toda la producción de gas de la cuenca de Burgos, lo procesa y de ahí lo distribuye a las diferentes áreas. Lo que tronó, por llamarlo de alguna manera, a falta de una mejor palabra, es un ducto y algunas válvulas de control que provocaron un incendio alrededor de las 10:45 de la mañana. Cuando se presentó el incendio, personal de Petróleos Mexicanos intentó apagar el incendio, sin embargo las cosas salieron de control y se registró la explosión. Hasta estos momentos se tienen confirmadas por medio de Pemex un total de 10 personas muertas, entre ellos, y bueno, pues eso es uno de los casos más tristes, un trabajador de una compañía quien al escuchar la explosión logró ponerse a salvo, salió corriendo del centro procesador de gas y al cruzar la autopista Reynosa-Monterrey murió atropellado. Esa fue la situación que se dio. Esta fue una de las primeras personas, este joven de 19 años de edad. En estos momentos les damos a conocer que se trasladan hacia la ciudad de Reynosa tanto el gobernador Egidio Torre Cantú como el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, quienes van a evaluar los daños que se registraron en el complejo procesador de gas y posteriormente dar una conferencia de prensa para dar a conocer la versión de lo que sucedió este día. Las cosas están tranquilas en estos momentos. Hace aproximadamente 2 horas, pues fue un gran susto el que se vivió en este lugar, ya que, recuerdo a reportes de las personas que continuaban realizando los trabajos de reparación del lugar, se reavivó la flama del lugar de la explosión y había riesgo de que se presentara un nuevo estallido, así es que fue necesario que todos los que nos encontrábamos ahí cerca de la entrada del proceso del complejo procesador de gas nos retiramos literalmente corriendo. Esto fue lo que sucedió hace apenas unos minutos.
a conocer que a las 12:40 horas el fuego se apagó. El riesgo no ha terminado, sigue la movilización, siguen estando en este lugar elementos del ejército mexicano, de protección civil, de Petróleos Mexicanos, de la Policía Federal. La autopista continúa cerrada a la circulación, así es que si está usted buscando viajar a la ciudad de Monterrey, le recomendamos que busque vías alternas. Más información, videos, la lista de las personas heridas la podrá encontrar en nuestro portal de internet www.horacero.com.mx y mañana le vamos a presentar más historias respecto a esta tragedia en Petróleos Mexicanos. Bueno, te agradecemos, Gerardo, por tu reporte. Y los invitamos, como dice nuestro compañero, a que ingresen a la página de horacero.com.mx. Ahí van a poder encontrar una cobertura especial sobre este acontecimiento, esta explosión en un ducto de la cuenca de Burgos. Van a encontrar fotografías, van a encontrar videos, van a encontrar reportajes sobre esta problemática. Claro que sí, bueno, todo lo más relevante y todas las noticias más importantes acerca de este lamentable acontecimiento, usted las podrá encontrar en la página de internet horacero.com.mx. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, pero les agradecemos que hayan estado con nosotros en este noticiero del día de hoy. Los invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente de 3 a 4 de la tarde con lo más importante de la información. Se despide de usted mi compañera Beatriz Flores y su servidor José Manuel Mesa. Nos despedimos hasta mañana. Esto fue Noticiero La Voz, una transmisión de Hora Cero. Acompáñenos en una próxima edición. Porque mantenerlo informado es nuestra pasión. Esta fue una presentación Notigape 1390, líderes en noticias.